Gema Amor, coordinadora de Alicante Gastronómica Solidaria. Arrancó con el COVID, en el confinamiento, para reconvertirse de lo que era una feria como es Alicante Gastronómica, que se organiza todos los años en IFA, a convertirse en una iniciativa asistencial. Teníamos los recursos, teníamos las empresas de alimentación, los cocineros, los cruzamos y los pusimos al servicio de la sociedad. Y hacemos todos los días, de lunes a domingo, menús solidarios para repartir sonrisas, repartir alimento y repartir aliento entre las personas más vulnerables de la provincia de Alicante. Hoy hemos venido a ayudar a Alicante Gastronómica Solidaria, que bueno, hacen una labor fantástica dando de comer a muchísima gente que lo necesita, y bueno, nosotros hemos venido a aportar nuestro granito de arena. Para nosotros es súper importante que las empresas colaboren, que vengan de momento, que puede echar una mano también de voluntario, y no solo con la parte económica, que hay muchas empresas que sí que donan, pero también como voluntario. Creo que es importante que las empresas tengan este tipo de acciones durante todo el año. Normalmente parece que nos acordamos solo los días de Navidad, pero es importante estar ahí al pie del cañón todo el año. A la semana, a través de las generosas manos de los héroes con delantal, preparamos 4.500 menús completos, haciendo pues lo mismo que hacemos en nuestras casas, ¿no? Nos gusta mimarlos, nos gusta cuidarlos, nos gusta que se sientan queridos, que no sean invisibles. Está en la calle pasando frío, pasando hambre, pero por lo menos que decidía que coma una comida que recuerde cuando, que es el día de Navidad. Alicante Gastronómica Solidaria subsiste principalmente gracias a las aportaciones que las empresas con alma vienen realizando en el día a día. Real Tours tiene actividades solidarias a lo largo de todo el año, o sea que es fantástico. Encantados de acogeros, confiar que vais a volver con vuestras familias en vuestros ratos libres, y agradecidos, muy agradecidos por vuestra colaboración. Mientras tengamos manos solidarias y empresas y entidades que apoyan esta iniciativa, aquí seguiremos.